Sábado a las 18 horas en la parroquia de San Antonio de Padua, el coro polifónico de la Universidad de Santiago realizará un concierto de Navidad. El párroco Vicente Vélez extendió la invitación a la comunidad para que sea parte de esta actividad de Pascua. Les queremos invitar para este sábado a las 18 horas a participar de la interpretación del coro polifónico de la Universidad de Santiago en conjunto con el coro del Hospital de Melipilla, a la interpretación de villancicos navideños. Esto se realizará a partir de las 18 horas y culminará con la Santa Misa a las 19:30 horas. Bien, y fíjese que este viernes se fue inaugurada la primera Feria de la Mujer en la comuna del Tabo. Las expositoras desarrollaron sus habilidades en diferentes talleres de confección, tejidos y artesanías, las que ofrecerán hasta el domingo a un costado de la parroquia del Tabo, transformándose en una buena alternativa para regalar en esta Navidad. Artesanías, manualidades, tejidos, confecciones y una multiplicidad de creaciones se están exhibiendo en la primera Feria de la Mujer, que atenderá al público desde este viernes y hasta el próximo domingo 20 de diciembre a un costado de la parroquia de El Tabo. Tenemos más de 50 expositores, en 25 están, que por primera vez van a estar 3 días de este fin de semana trabajando y exponiendo en la terraza de la comuna del Tabo. Así que hago la invitación cordial para que todas las personas que quieran visitar esta feria navideña se echen sus pesitos, porque hay unos productos muy bonitos que los va a sacar de cualquier apuro y va a ser un bonito regalo para esta Navidad. Se trata de una excelente oportunidad para elegir un buen regalo de Navidad y para colaborar con las alumnas de diferentes talleres realizados por la Oficina de la Mujer, los que apuntan a generar iniciativas de microemprendimiento e ingresos complementarios para la economía del hogar. Estos talleres en realidad son muy caros, los productos que ellos ocupan. Entonces, una manera de solventar ese gasto que han hecho para poder comprar los materiales para poder hacer estos trabajos, han tenido que desembolsar gran cantidad de plata. Entonces, una manera de ayudarla como jefa de hogar para que puedan exhibir primero que nada sus productos, pero también puedan tener un ingreso y recuperar su plata, y eso les deje un margen de ganancia, es para eso que se ha creado esta feria, para que estas jefas de hogar puedan tener un ingreso especial también en esta Navidad. Emilio Jorquera, alcalde de la comuna, aprovechó la instancia para invitar a las familias a conmemorar esta festividad de Navidad de manera austera, privilegiando la unidad de la familia y la solidaridad. Estamos llamando principalmente a la austeridad, que esta sea una fiesta de la familia, del amor, donde ojalá podamos compartir una bonita mesa, no importa que sea humilde, pero con el cariño de la familia, del amor, y siempre pensando y teniendo como norte la austeridad, también diciéndole a la comunidad de que los que menos tienen también puedan pasar una bonita Navidad. Austeridad en las casas y también solidaridad para quienes tienen menos que nosotros. La feria estará abierta al público en horario de 11 a 21 horas.